Creemos que usted no es digno de estar en ese lugar que ocupa, tiene que dimitir y deje de dañar ya a esta ciudad y a esta institución que es el Ayuntamiento de Ourense. Nun momento no que a violencia machista segue a golpear con dureza, vostede decide que faga de rei mago unha persoa condeada por abusos sexuais e ademais reincidente. E hoxe virá aquí, e xa o sabemos, para decir que todo é igual, pero en política non todo vale, non todos somos iguais que vostede. Non, eso xa non lle vale. Acabouse, game over. Hombre, nadie quiere hacer una cabalgata que aunque sea después por temas mediáticos, porque claro, no hubo ninguna consecuencia. Es como si actúa, si te dicen que un guitarrista se le saca el pasado. Hace un excelente concierto, fue una excelente cabalgata, se hizo, imagínate un concierto, oye, que el guitarrista, al parecer el guitarrista que iba con los Rolling, el figurante, pues es un asesino. Joder, macho, pues no lo sabía. El concierto se hizo, salió perfecto, pero eso es a posteriori. Entonces toda esta polémica la han generado la prensa, porque realmente no pasó nada. La ha generado la prensa, no se vulneró la ley, no se incumplió la ley, simplemente se llevó a una persona que, con la prensa, se genera polémica. Nadie quiere hacer una cabalgata que realmente se vea envuelta en ese tipo de polémica, porque no es lo idóneo. Y hasta aquí llega realmente el tema. No era obligatorio, nosotros no lo sabíamos, lo que nos pasó a nosotros le pudo haber pasado exactamente a cualquier ayuntamiento de España. Lo normal es que las personas que se postulen para hacer de figurantes no tengan realmente este pasado, es lo normal. Y a alguno le tiene que tocar, porque como no se pide este certificado, a alguno se acaba colando. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? 4. ¿Votos en contra? 4. Muy bien, pasamos al siguiente tema, que son ruegos y preguntas. Vale. Fijaros lo que le importa a Natalia del PSOE, el pleno en sí, que manda a abandonar la sala a sus integrantes del PSOE. Muy bien. Por favor, rellenar todas las preguntas cuando quieran.